Internacional en Creatividad Digital. Estamos muy contentos de poder cerrar nuestro año de estudios con este evento tan importante que cuenta con destacadísimos expositores y que nos va a tener felizmente ocupados los próximos 3 días. Hoy tenemos un panel de lujo y le damos la más cordial bienvenida a nuestros 3 expositores. Estamos hoy en formato híbrido, transmitiendo desde Campus Creativo con estudiantes, docentes en presencial, expositores en línea desde España, México, Países Bajos. Así que qué bueno que la tecnología nos permite tener este encuentro. Bienvenido a todas las personas que están viendo nuestra transmisión en streaming también. Así que sin más, voy a presentarles a nuestros conferencistas del día de hoy. Hoy, primer día, lo hemos denominado cultura visual, el valor de la tecnología en la imagen. Vienen 3 conferencistas, Diego Balach, en México, es especialista en storytelling, creador de la campaña mexicana más premiada en Cannes Lions, que obtuvo el Grand Prix for Good, entre otros 9 leones, 3 de ellos de oro, y el primer lápiz amarillo para México. Son algunos de los reconocimientos conseguidos en los últimos años, todos ellos en categorías digitales y no tradicionales. Miembro del Board Creativo Global de Publicis desde 2016, con más de 100 premios creativos y eficacia, tanto en festivales como Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, Clio, el Círculo Creativo de México, entre muchísimos otros. Es un gusto contar con Diego. Venimos en estas conversaciones, hablábamos desde hace varios meses y de verdad que estamos muy contentos de contar contigo hoy, con tu experiencia, Diego. Lo acompaña. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carol. Hola a todos y todas. Lo acompaña su dupla, Andrei Tyukavkin, múltiple ganador de Cannes Lions, nacido en Moscú. Andrei se unió a Publicis Group en 2009, después de años de dedicarse a la programación. En menos de 2 años ya ganó su primer premio internacional y desde entonces trabaja en Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi, y de 2015 a 2020 dirigió Publicis en los países bálticos como ACD, y luego se unió a Publicis Italia en 2021 como director creativo ejecutivo global. Bueno, Andrei ha sido parte fundamental también de esta campaña, ya nos van a contar ellos dos cómo ha sido esta colaboración y cómo produjeron esta campaña multipremiada que ha sido destacada a nivel mundial y que ustedes van a poder visualizar ahora. Finalmente, estará con nosotros Sergio Martínez, desde España, doctor en estética y teoría del arte del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en España. Sergio es doctor en humanidades también por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesor de esta universidad, también de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad Antonio Nebrija y en la UTAD. Sergio ha participado en proyectos de investigación financiados por Mineco y también ha sido parte del proyecto de innovación y de mejora de la calidad docente. Ha publicado el libro de cultura visual, La pregunta por la imagen, y artículos en diversas revistas, tanto en Iberoamérica como en España. También ha participado en volúmenes colectivos y en Imágenes en Acción. Ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Utrecht y en la Universidad Autónoma de Madrid. A nuestros invitados, la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación de la Escuela de Publicidad de UNAB y gracias a todos los que están acá en la audiencia presencial y online. Bienvenidos, Diego. Gracias. Te damos el pase para que inicies con la presentación. Gracias, Andrei, gracias, Sergio.
Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y un honor compartir este panel con Sergio. Y I will switch to English a little bit. I guess most of you understand. So I can tell you this story with my friend and colleague Andrei Chukatkin. Andrei es director creativo. Ejecutivo en Publicis Milán, pero para el momento que nos conocimos, él estaba en Letonia, en Latvia. Nosotros empezamos nuestra presentación con esta afirmación, que es un poco irónica. Ahora que tenemos en el panel a un doctor en filosofía, bueno, esto va a detonar algo para conversar después. Pero bueno, no lo tomen demasiado en serio, nada más es una provocación para empezar la charla, pero tiene algo de cierto. Great news, the world is still a shitty place, porque lo que creemos es que cuanto peor se pone el mundo, más por la creatividad, por el mundo puede hacer la creatividad, ¿no? Si bien el mundo tiene un montón de problemas, tragedias, tristísimos, que nunca se van a resolver desde una agencia de publicidad. Lo que sí podemos hacer como creativos, desde cualquier espacio que ocupemos como creativos, es ayudar a hacer del mundo un mundo mejor. Y aunque suene un poco una utopía, hoy las marcas están invirtiendo cada vez más en campañas que tengan un propósito y que ayuden al mundo. Y entonces, eso nos da una posibilidad de hacer cosas por el mundo que antes no podíamos. When we talk about creativity and innovation, because innovation is a key part of this that we are talking about, we say that it's not a one-man show. And we say it's not a one-man show because I think the I Cuando would like. hablamos de creatividad e innovación, decimos que no es algo que haga solo una persona. So what we want you to keep about all this presentation, lo que queremos que se queden ustedes de esta presentación es que todo lo que van a ver aquí es el resultado de un trabajo de equipo, de team working. No hay una manera de hacer esto solos. Y les vamos a contar entonces la historia de estos dos personajes que están en la foto. Andrei, do you want to start about our story? Yes, we could. So, it's a weird story with way more flags than you can see here, because apparently we met with Diego, who is an Argentinian who have been working in Mexico, and I'm a Russian who have Vamos been working in Latvia, and we a met in comenzar Romania in Bucharest. con estos personajes. Nosotros nos encontramos nos conocimos en México, también estuvo en otros países. Es que siempre hacemos este truco, pero yo lo voy a hacer en español. El tema es así, esta es la historia de un director creativo ruso que se fue a trabajar a Letonia, otro director creativo argentino, que soy yo, que me vine a vivir a México hace 20 años. Nos conocimos en Rumania, en Bucarest, en un evento organizado por nuestro jefe italiano, de la compañía francesa en la que trabajamos, desarrollamos este proyecto y lo presentamos un año después en Sudáfrica, y luego terminó siendo premiado en Cannes, en el festival más importante de publicidad. Todas esas banderas que incluye el proyecto esconde personas detrás, y esas personas detrás hacen que de alguna manera valga más el proyecto y que para nosotros eso es el valor que tiene mucho que ver con la colaboración, eso es con lo que queremos que se queden hoy ustedes.
So Andre, let's do this. I will keep on in Spanish, then I will pass it to you, okay? Yes, sure. So she doesn't have to translate everything I say. So, les voy a contar ahora, vamos a suspender un poco la historia de cómo nos conocimos Andrei y yo, para hablar de una cosa un poco más triste, que tiene que ver con un proyecto en el cual yo estaba trabajando, y les voy a contar ahora. Como dice el slide, un poco de horror data. México es de todos los países del mundo el más peligroso para ejercer el periodismo. En la primera mitad del año, de este año, murieron más periodistas en México que en Ucrania, como para que ustedes tengan una idea de la peligrosidad de ejercer el periodismo en México aún al día de hoy. Obviamente, entender que por cada periodista que se silencia, también hay una buena cuota de información que nunca sale a la luz. No solo matan a una persona, a un hijo, a un padre, a un miembro de una familia, sino que también se silencia o se busca silenciar la verdad, y ese es probablemente el daño mayor a todos como sociedad, más allá de la pérdida humana. En México tiene este dato escalofriante. Recordemos que es un país en democracia y tiene 164 periodistas asesinados desde 2000. Es una cifra de verdad escalofriante. Y es una cifra que últimamente ha tomado un poquito más de notoriedad, pero no era algo que ni siquiera al interior de la sociedad mexicana tuviera una repercusión tan fuerte. 11 periodistas asesinados en 2022, pero este dato es de junio, así que tal vez haya algunos más todavía, tristemente. Y contarles que de 5 ataques a periodistas que se producen en México, 2 vienen de miembros de las fuerzas de seguridad o del gobierno. Y esto es importante en un país, de nuevo, donde insisto, es un país democrático, pero lamentablemente cuenta con una colusión entre el crimen organizado y los gobiernos. Hay en muchos lugares del país una figura llamada narcogobierno. El tema es que ante la tragedia, y esto por ahí es algo que podríamos luego también hablar con Sergio, pero la sociedad se acostumbra a la muerte y a la violencia. Lo viven como algo más. Encontraron 20 cuerpos aquí, 30 por allá, 50, mataron a otro periodista. La gente empieza a convivir con esa realidad como si fuera normal. Y el primer trabajo que nosotros podemos tener como comunicadores es hacerle entender a la gente que eso no es normal y que nadie puede acostumbrarse ni tomar como normal una situación tan trágica. Para esto quiero hablarles de Sara Mendiola. Sara Mendiola es probablemente una de las personas más valientes que yo conozco. Es la directora de Propuesta Cívica. Propuesta Cívica es una ONG chiquitita acá en México y es la única ONG que se ocupa de defender jurídicamente a los familiares de los periodistas asesinados en su búsqueda por la verdad y por la justicia. Sara es abogada y ella misma es quien lleva adelante los juicios, además de dirigir la ONG. Es ella la que se para como abogada querellante en los juicios, en frente de personajes muy peligrosos de la vida en México, y lleva adelante estos juicios. Déjenme contarles un poco algunos casos que defiende Sara. Nosotros hicimos estos videos hace un tiempo, en 2019, cuando empezamos el proyecto, que ahora les voy a contar más, pero vean un poco estas historias que nos van a dar un poco más de claridad de quiénes eran estos periodistas. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. Han asesinado al escritor y periodista Javier Valdés Cárdenas. Hasta el momento el caso no tiene avances. Pero no hay que olvidar que un crimen así se comete, porque el que lo comete sabe que no va a ser castigado. Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier.
Es muy importante este video. Quisiera que se queden con dos cosas. Uno, en la última imagen, quien habla, quien pide justicia, es Griselda Triana, la viuda de Javier Valdés. Javier Valdés fue un periodista, tal vez, de los más icónicos de México por su trabajo de investigación. Publicó 3 libros que tienen que ver con la investigación y la lucha contra el narco. Fue un tipo muy, muy premiado, era escritor y periodista, y fue asesinado con absoluta impunidad como el resto de los otros más de 160 periodistas. Griselda Triana era su esposa, su viuda, su compañera, y también era su colega y socia en algunos proyectos, colaboraban juntos como periodistas, ella también es periodista. En la última imagen de este video se la ve parada junto a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, en ese entonces candidato a presidente de México, que de alguna manera prometía aportar soluciones, o se hacía presente al menos en ese tipo de foros. Ahora les vamos a contar otro caso muy icónico de una periodista mujer, Miroslava Breach. Aquí les va. Perdió la vida la periodista Miroslava Breach. Ayer por la mañana, pues, un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en 8 ocasiones. La reportera iba acompañada de su hijo, al que iba a llevar a la escuela. El móvil del homicidio apunta al trabajo periodístico de Miroslava. ¿Qué le pide la familia al señor gobernador Javier Corral? En el caso de mi hermana, que su muerte, como tantas otras muertes que hemos sufrido, no sea en vano. No es normal que salgas de tu casa y sepas que estás vigilado, hostigado, amenazado. No es normal que hayan en tu medio de comunicación, y mucho menos es normal que nos sigan matando. Bueno, aquí cabe destacar también que quien habla y pide justicia es Rosy, es la hermana de Miroslava, con quien también hemos trabajado muy de cerca, de hecho estamos trabajando en este momento muy de cerca. Y cuando les hablo de esto, de que no es algo que ningún proyecto se logra trabajando solos, es muy importante proyectos como este, pues el involucramiento de los familiares de los periodistas asesinados, y lo mismo con las familias de los siguientes dos que les voy a mostrar. ¿Por qué? Pues que no mataron a un reportero, le pegaron a toda una generación. Pues hasta tal nunca hicieron nada. Nada, nada, nada. Armando sí andaba muy asustado porque sabía que eran amenazas reales. Su mirada, así como esta parte de aquí, siempre la tengo muy presente, sus bromas. Extraño mucho. Y finalmente, el caso de Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz. Y estos señores que se llevaron a mi hermano, lo regresen con vida. Todavía están a tiempo. Si no le han hecho daño, todavía están a tiempo. La Procuraduría General del Estado de Veracruz confirmó que el cuerpo hallado hoy en una zona rural se trata del periodista Moisés Sánchez, desaparecido desde hace 23 días. José Moisés recibió una amenaza del presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, quien advirtió en una reunión. Vieron por él, su cámara y su laptop. O sea, su material de trabajo, donde saben que él guarda sus archivos. El chofer y escolta personal del alcalde de Medellín de Bravo, de apellido Meneses, que si le podía hacer un favor muy especial, le comentó que tenía que desaparecer una persona de nombre Moisés Sánchez. Este caso es probablemente uno de los más brutales, por lo escalofriante de la confesión del final de esta persona, que dice claramente que le encomendaron el crimen. El periodista, el fotoperiodista Rubén Espinosa, que sale a la mitad del video hablando, también fue perseguido, se exilió en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México fue asesinado brutalmente junto con otras 5 personas que estaban con él en el departamento, todas mujeres además. Lo cual muestra la gravedad de la situación de los periodistas en México.
Bueno, lo que nosotros hicimos en esta primera instancia con Propuesta Cívica en 2019 fue crear esta plataforma que se llama Seguimos Hablando, Still Speaking Up en inglés, y que básicamente tiene la misión de ser una plataforma que desincentive el asesinato de periodistas mediante porque la plataforma lo que hace es que los periodistas pueden seguir publicando las investigaciones que realizaron y que no llegaron a publicar aún después de muertos. Para eso hicimos un partnership con Twitter y creamos las cuentas de estos cuatro periodistas, obviamente con la autorización de sus familiares, en las cuales ellos seguían hablando aún después de haber sido asesinados. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Ese es el lema de la campaña. Y entonces lo que nos muestra es que no puedes, matando a un periodista, no puedes matar la verdad va a seguir y entonces no tiene sentido matar a los periodistas. Nosotros realizamos esta campaña, activamos las cuentas de Twitter y les voy a contar un poco ahora sí. La historia detrás de la historia de Seguimos Hablando. Griselda Triana, como les dije, es la viuda de Javier Valdés y de todos estos periodistas, no se puede decir que una vida valga más que la otra, pero lo que sí puedo decir es que el caso de Javier Valdés fue muy icónico porque era tal vez el más famoso de estos periodistas asesinados. Y junto con Griselda y junto con Sara Mendiola de Propuesta Cívica, and together with Andrei, and together with Karen Gómez, the director, and a big, big, big team of people, we started working in the second stage that now Andrei is going to share with you. Okay, so what I wanted to talk about just a minute before we go into the second stage is the journey of anyone who is into technology in advertising world. I mean, I've seen already a lot of journeys like my own, and that actually was a precondition to create this campaign the way it was Antes de finally. comenzar con la segunda etapa, quiero hablar un poco más acerca de la tecnología que hemos utilizado para esta campaña. Yeah, so I've been always called to make speeches on the topic that is on screen, which usually says creatively applied technology and innovation. Este tema trata de tecnología e innovación que se aplica de forma creativa. Yes, but it's very wrong, because unfortunately, the creative world very often treats the technology as facilitation, as something to achieve your goals after the idea is done. Esto es para que la tecnología sea algo que se aplique para ayudarnos. Yes, but it looks something like this when you are good with computers and then you have relatives, you know, and everyone asks you how to connect a printer or why the Spotify doesn't open. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de alguien que un pariente te pregunta si eres bueno con los computadores o si puedes conectar una impresora. So it was also in my path in creativity that I started to program and was a programmer from 1991 to 2005. And then I spent 4 years proving that I could also work in a creative agency. Entonces aquí empezó mi carrera desde 1991 que me he dedicado a la programación y ya llevo 14 años en esto. Yes, and this year proved that you can do both, basically.
and I got the number 3 place in Cannes as a creative director, but that's not even the limit. So first of the messages I wanted to say is that whoever in the audience is facing this rejection of technology people in creativity, don't worry, you just will break through. También en 2022, que fue el año en que gané este premio a director creativo, es para que todos vean en el público que es posible, siendo una persona del ámbito de la tecnología, poder triunfar en el ámbito de la creatividad. Yes, and so one of the most important things that I wanted to say before revealing the case and how we did the technology of Still Speaking Up is that innovation is never, it should never be applied to creativity. It should be the creativity. The only way is if innovation is a part of creative process. Una de las cosas más importantes de las que quería hablar es que la innovación no tiene que aplicarse a la creatividad, sino que la innovación es la creatividad en sí misma. Yeah, so this was just to show how usually a digital creative in a normal agency, what is the picture that they see after, you know, the main work is done. And then, okay, let's listen to some of the cool digital stuff. But this was not how we did Seguimos Hablando, but exactly the opposite. Esto representa cómo suele ser en las distintas agencias cuando van a escuchar y piden alguna idea en relación a lo digital, los avances tecnológicos. Yes, and so when you're managing a creative department and you feel you see people who are good with technology, talking to them early, like we did with Diego, is turning the technology people from left to right. Aquí vemos, por ejemplo, cuando la persona creativa, cuando les preguntas a ellos si la idea se puede realizar. Y ahí luego cuando están ya en la reunión. Okay, so this is what I call the condom paradox, which is the mind-bending truth about technology and creativity in a couple of very simple slides. Esto es lo que yo llamo la paradoja del condón, el que vamos a mostrar en unas breves slides. Yes, so if you look, for instance, if you take gamers, there are 3.2 billion gamers in the world. And if you think about how many condom users are there, it's way less. It's half of the population minus kids, minus old ones. So it will be less users of condoms in the world than people that play games. Si vemos este gráfico, podemos ver que la cantidad de personas que juegan videojuegos a nivel mundial es de 3.2 millones de personas. Y eso comparado con la cantidad de gente que utiliza condones es mucho mayor. La cantidad de gente que utiliza condones es menor. Yes, it's 3.2 billion actually. Yeah, so it's like almost half of population. Yes, it's 3,200 millions. Sí, es 3,200 millones de personas. Mm-hmm. Yes, and then when you think about your creative department, normally you would do the opposite. Like in a normal agency, usually the amount of creatives is the opposite. There are more people in agency today that can create an ad for a condom than people who can think about gaming cases. Déjame
traducir esta por una cuestión. Sí. Es que si ustedes ven, y ustedes estarán preguntando, espera, a ver, este muchacho empezó a hablar de un tema muy profundo y ahora estamos hablando de esta estadística, pero queremos contarle mucho cómo fue el proceso colaborativo de esta idea. Y lo que dice Andrei acá es que hay muchos más creativos con un perfil de que podrían hacer perfectamente una campaña de condones antes que hacer una campaña para el mundo del gaming. Hoy el gaming está creciendo tanto, 3.2 billones de personas, y sin embargo, hoy los equipos creativos de las agencias están más preparados y diseñados para hacer un anuncio de condones que un anuncio de gaming. Esto nos parece muy importante en el contexto de esta charla con alumnos de universidad que tienen un promisorio futuro por delante, porque tienen ustedes la posibilidad de integrarse al mercado cambiando esta realidad, y eso es una súper oportunidad para todas y todos ustedes, y de eso queríamos hablar. So back to you, dear Andrei. Yes, thank you. So yeah, what I wanted to say that is the most important thing is that technology is not niche. Actually, a lot of common things that we think are widespread are niche, but technology is everywhere. Solo quería decir que el problema no es la tecnología, que el problema está en otro lugar. Sí, más bien que la tecnología no es algo de nicho. La tecnología hoy ya es muy masiva. Hay otras cosas que son muy específicas, pero la tecnología ya está muy democratizada y muy al alcance de todos. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Mm-hmm. And so we're going to the point of how Seguimos Hablando was created in its shape that allowed it to win Grand Prix and 3 golds and other prizes. And the point here is that if you're going to innovate, prepare to start with the very bottom and prepare to be bad at it. Esta parte es importante porque acá Andrei nos va a contar cómo empezó su carrera, y lo que dice es que si quieres innovar, tienes que estar listo para fracasar, ¿no? O para hacerlo muy mal. Y eso es lo que nos va a mostrar ahora, cómo lo hizo realmente mal al principio. And so I wanted to show you 3 examples. This is the first example from 2018. Ese es Andrei, sin filtros, ¿eh? Así era antes de la publicidad, antes de trabajar con Bruno Bartelli, que es nuestro jefe, se veía así de joven y ahora se ve así de bueno, así de. Yes, and this was the first deepfake I ever did. And it's horrible. Look. So it's only glitches and very bad image. I was trying to impersonate our chef in Paris. Sí, lo que estaba tratando es de meterse o hacer una prueba con Artur Sadoun, que es el CEO global de Publicis Group a nivel mundial. Y nada, Andrei estaba probando cómo podía hacerse pasar por Artur, supongo que para darnos aumentos a todos o algo así. Mm-hmm. And then, so it's horrible. First time you see the technology, you think, oh, it's not going to work. But just half a year later. Y después de probar y fallar muchas veces. Go. Pass. Go. Mm-hmm. No, and that and the this is the result after half a year. As you see, still me. But the deepfake is much more convincing. And actually, I used it to create a fake recommendation for myself. Sí, cuando, déjame contar, let me tell the story because this is very, very funny. Of course, When I met Andrei, cuando yo conocí a Andrei en Rumania, Andrei presentó este caso, por el cual, como dice ahí a la izquierda, casi lo expulsan de la organización, casi lo despiden. Pero hizo una cosa muy divertida con la tecnología, que fue que normalmente, ustedes saben que en esta industria nosotros podemos crecer y movernos muchas veces por las cartas de recomendación. Entonces lo que hizo Andrei, en lugar de pedir cartas de recomendación a publicistas, fue hacer que los publicistas dijeran
que el mejor creativo, el creativo ideal, the ideal creative, que cualquier agencia podía contratar, era él mismo, Andrei Tukavkin. Entonces lo puso a Artur Sadun, a David Droga, a Alex Boguski, a Mark Totzel, a muchos periodistas, perdón, no periodistas, muchos publicistas muy famosos, hablando de las virtudes de Andrei. Obviamente en todas esas era Andrei haciéndose pasar por estas personas. Y entonces terminaba el video diciendo, bueno, es que cuando uno pide una carta de recomendación, todo el mundo le dice lo mismo, que es que tú la escribas. Y pues fue lo que hice, yo la escribí para mí, pero no la escribió en forma de carta de recomendación. Y acá viene la parte importante de esto, porque cuando Andrei presentó esto, yo me quedé sorprendido por la tecnología, y como ustedes vieron antes, que yo les empecé a contar, yo ya había empezado a pensar en esta idea de mantener vivos a los periodistas aún después de muertos. Él había usado esta tecnología para cambiar palabras en personajes que todavía estaban vivos. Apenas él terminó su presentación y yo terminé la mía, nos encontramos así como en una especie de magnetismo, nos miramos y fue como de, ¿tú estás pensando lo mismo que yo? Sí. Y, ok, so Andre, you can go. Yes. And then, what I was showing is that if you experiment yourself and you try to, even if you do a stupid thing, but you get into the technology and know it better, this is when you are, you have that chance, like we had with Diego, to meet and measure the technology with creativity. And, yeah, you wanna translate? No, creo que se entendió, pero es eso, es tener esta oportunidad de mezclar la tecnología con la creatividad y con la innovación en una sola cosa, que es lo que les vamos a mostrar ahora. And that's why 2 years after the first very unsuccessful experiment, this experiment turned into a Grand Prix when technology and creativity got together. En la gran mayoría del país es el crimen organizado el que manda. Y claro que yo tengo miedo. Han asesinado al escritor y periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas. ¿Cuál es el país del mundo más peligroso para los periodistas? No es ni el Afganistán ni el Irak, donde las violencias son pourtant cotidianas. Es el México. Y han pasado más de 3 años del asesinato del periodista Javier Valdés. Hoy volvió. Vea de qué manera. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole. No solo son buenos periodistas, son prudentes. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar 2 veces. De verdad, fue una sacudida la campaña el día de hoy. Ha sido de verdad una revolución. Los periodistas asesinados no se pueden olvidar, tenemos que seguir exigiendo justicia. Porque esos reporteros siguen hablando. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Entonces, como ven, esta campaña, lo que hicimos fue usar
toda esta experiencia y toda esta experimentación que Andrei había hecho con Deepfake para traer de la muerte a Javier Valdés y darle un mensaje al presidente y darle la oportunidad al presidente de diferenciarse de sus antecesores y traer justicia y protección para los periodistas en México. Este proyecto, cuando tuvimos esta idea, when we both had this idea, hicimos una prueba, un piloto, y se lo mostramos a Griselda Triana, la viuda de Javier. Y le dijimos, Griselda, queremos hacer esto, ¿qué piensas? Y Griselda nos dijo, me encanta, lo quiero hacer, es algo que Javier hubiera hecho. Pero nuestro tema era un poco, tenía que ver con lo moral, de ser quiénes íbamos a ser nosotros para poner palabras en la voz de Javier, un periodista asesinado. Y Griselda, que había sido su esposa, pero también su compañera, su colega, Griselda escribió el texto que Javier termina diciendo. Entonces, una vez que Griselda escribe el texto, le ayudamos nada más a darle un poquito de forma, hacerlo un poquito más corto en algunas cosas. Andrei empezó a trabajar con el deepfake hasta lograr este nivel. The level of this deepfake, Andrei, do you want to speak a little bit about the quality? Because lo que sí podemos decirles es que este nivel de deepfake no había sido logrado cuando hicimos la campaña por nadie más. Do you want to add something about the quality? Yes, I would say that back then it was a very new technology, as I showed you. It would fail most of the time. And not only we needed to make it perfect, we also needed to make it alive. Sí, lo hicimos, teníamos que dar la sensación de que Javier estaba vivo y que podía hablar como uno más de nosotros y conmover a todo aquel que lo viera, y esto logró. Y si ustedes se preguntan si una campaña así tiene resultados, puedo decirles que la campaña nosotros la lanzamos en finales de 2020, exactamente hace 2 años, y más allá de haber tenido una cantidad gigante de views y de que fue levantada por absolutamente todos los medios relevantes internacionales y nacionales, que la causa se dio a conocer, que ganó un montón de premios, que Propuesta Cívica recibió donaciones a partir de esta campaña para poder aumentar la capacidad de operación y de búsqueda de justicia de más periodistas. Recibí yo un mensaje de Sara Mendiola, la abogada, la directora, en marzo de 2021, diciéndome que la campaña había servido para destrabar el juicio que estaba detenido por cierta burocracia o por cierto poco interés en que se buscara realmente justicia. Y gracias a la campaña se pudo avanzar por primera vez en México en condenas efectivas de cárcel para los asesinos de Javier Valdés. Entonces, cuando pensamos en hasta qué punto, y vuelvo a la reflexión del principio, de si la creatividad puede hacer algo por el mundo, piensen siempre que sí, que por supuesto la creatividad puede hacer mucho por el mundo, y que tienen ustedes la posibilidad, como personas que se van a involucrar en la comunicación desde sus diversos espacios, que van a tener la posibilidad de ayudar al mundo haciendo algo, aportando un granito de arena, más allá de hacer comunicación. Después de acá, after here, Andrei, I want you to know some other projects that Andrei was involved, otros proyectos en los que Andrés se involucró, que no tienen nada que ver con esto, pero que nos muestran también otro tipo de creatividad sumada a tecnología, sumada a imagen, que creo que les pueden resultar muy inspiradores y muy interesantes. So, Andrei, the floor is yours. Yes, I wanted just to
give a couple of more advices coming out of other cases that I did for different clients using technology. So one of the most important bad advices that you might hear in your career, the worst advice in history of advertising, is to wait for the brief. Lo que nosotros en publicidad siempre estamos acostumbrados a trabajar con un brief, ¿no? Un brief es una orden de trabajo. Yo espero, estoy sentado en la oficina y espero que me den una orden de trabajo. Eso es lo peor que pueden hacer, que es esperar a que les den una orden de trabajo. Yes, and instead you should be always in front of, you should put yourself in the way of the brief. So explore the technologies, explore the topics you like until actually you basically run into a situation like we had with Diego, when it was very magical moment of you already having the experience and the task already being existent. So you connect to the brief in a natural way. Sí, lo que dice acá Andrei es que un poco nuestra experiencia fue esta. No esperamos a que alguien nos dijera que hiciéramos una campaña para esto, sino que nos pusimos nosotros enfrente de la oportunidad y la aprovechamos. And one of the examples, this is not from me, but I love this example from Germany, where a 3D printer was injected with Parkinson's code and printing the object as if it had a Parkinson's disease. But however, if you are into 3D printing, you know it from the first day because you see these very bad prints the moment you start doing 3D printing. Which means that if you explore more hobbies connected to technology, you're much more likely to get the ideas that can later win international awards. Entonces acá lo que dice Andrei es que finalmente hubo un caso que hicieron en Alemania donde había gente que imprimía objetos como si la impresora tuviera Parkinson y era para concientizar sobre el Parkinson. Y dice que esa idea en realidad es muy difícil de llegar si tú esperas a que alguien te dé un brief, pero si tú te metes a experimentar con impresoras 3D, te vas a dar cuenta que al principio cometes muchos errores y que parece que la impresora tuviera Parkinson realmente, y a partir de ahí es mucho más fácil llegar a buenas ideas impactantes, que es no sentándote a esperar la teoría, sino experimentando con la práctica. Yes, and Le Burnett, one of the most famous advertisers, he even said that if you ask people in advance what they want, they would never tell you that they want a plane or a car. They would still stick to the preview. They would stick to horse. They would stick to, Montgolfiers. So this kind of innovation always requires experimentation when you don't know what you actually want. Que estos inventos fueron hechos sin preguntarle a la gente qué quería, porque si a una persona que solo conocía el caballo le hubieran preguntado qué quería, hubiera dicho que era un caballo más rápido, pero nunca hubiera dicho que era un coche, porque no sabía que existía un coche. Experimentar es ir mucho más allá de lo que se espera. Yes, so if you want a faster horse, you're better off if you start experimenting like this, and maybe you come up with a car. Entonces, si quieres un caballo más rápido, no alimentes al caballo, mejor experimenta. And this is how we got our case of Barilla, which is the leading brand of pasta from Italy, to create a device that allows you to cook pasta in a completely new way, which saves 80% of energy. I will show the video. Energy, it is at the heart of everything we do. With gas and electricity prices due to rise 80% October 1st.
Passive cooking. Barilla ha progettato il passive cooker. Reducing carbon emissions by up to 80%. The first smart device for passive cooking. Si può cuocere la pasta per risparmiare energia? Barilla, cuisson passive. Ti ho parlato tantissimo di cottura passiva. Barilla, le passive cooking. Das passive kochen. Barilla, cette technique réduirait les émissions de CO2. L'acqua ha iniziato a bollire, tu hai spostato la pasta e hai spento. La pasta non è risultata scotta. Per fare le pâte al dente, c'est très très bien. Una cosa geniale. Bueno, como ven, es un dispositivo que permite ahorrar energía y a la vez tener la pasta al dente perfecta, cosa que en Italia es muy relevante, como se podrán imaginar. Y todo esto fue creado por Andrei en el garage de su casa, el dispositivo para lograrlo. Andrei. Exactly, yeah. So exactly. So it started with experimenting with the device at home, literally in the garage, before we discovered that we could do it. And only then we went to the client. So there was no brief. There was only the device and the desire to do something innovative. Entonces, como ven, de nuevo estamos solucionando un problema del mundo que tiene que ver con el gasto excesivo de energía. Obviamente, Barilla nunca llegó con una agencia a decir, quiero inventar esto, más bien es la proactividad de creativos trabajando para intentar crear ideas diferentes, nuevas, frescas, y que puedan de alguna manera llegar a inventos y a cosas que no se habían visto antes, que sean relevantes para la marca, como en este caso. And again, as I wanted to show you the difference between the first very dark GIF from a garage and the Wired magazine showing the perfect final product 1 year later. Empezó el proyecto en un garage y el proyecto terminó materializándose un año después. And so I wanted to show two more things, and I will jump through the slides quickly to save time. But basically, technology is so widespread that it influences culture. Not always in a good way. So sometimes another technology is the answer to the bad influence of the first technology. Bueno, dice que la tecnología es una dimensión de la cultura, que no siempre funciona como quisiéramos, no siempre es buena, pero aquí les va esta historia. So let me find the video. This one. I know I was up on my computer late last night. Our workday doesn't have a finite ending the way it used to. 7 in 10 people admit to answering their work emails or messages when they're off the clock. Hello, everyone. This is Rita. That we thank King and your thoughts that you're putting towards me. Heineken is launching something called the Closer. It's a beer opener that turns off all work apps when you open a Heineken with it. This is a gadget that puts your computer to sleep as soon as you open a drink. Bottle opener that closes your computer. It pairs via Bluetooth to your computer, and as soon as you open a bottle, the bottle lid triggers the sleep button on your computer. Go to your house and steal all your other bottle openers so that way you can never use any other one but that one. What's going on? We're going out tonight, that's what's going on. This is the Closer by Heineken.
on this next slide, I'll be discussing how it's actually 5 p.m. Just offering you a Heineken. We're having beers in the break room. I'm working. Whoa, how did you do that? This, the clothes. Come on, Seth. Let's have a Heineken. It's after work. We'll be right back with more Late Night. Entonces, es un abridor de botellas, un destapador, que en realidad se llama el cerrador. ¿Por qué se llama el cerrador? The closer, porque cierra todas las apps que tienes laborales para que puedas cortar a tu hora realmente y poder mantener un mejor balance de vida y trabajo, ¿no? Obviamente es una campaña de PR, si después tú quieres dejar tu computadora abierta, obviamente lo puedes hacer, pero la campaña promueve un mejor balance de vida y trabajo. Y eso es importante, inclusive estratégicamente, de por qué o de cómo Heineken, que básicamente vende cervezas, en lugar de decirte mi cerveza es más rica, lo que te dice es trata de tener un mejor balance de vida y trabajo para que entre semana tengas tiempo de tomarte una cerveza después del trabajo. Porque si no tienes tiempo de tomarte una cerveza después del trabajo, tú sufres y yo vendo menos cervezas. Entonces tiene este humor, este sentido de humor, la estrategia. O sea, es una campaña que sin la tecnología no existe. Y eso es parte de lo que decía Andrei antes. No tratemos de ser creativos y busquemos a alguien que sepa hacer la tecnología, sino seamos tecnológicos. Seamos innovadores, seamos nosotros mismos. Yes, and I wanted to show another example of technology and culture, which we did about the metaverse. Everyone has heard about metaverse, right? But we have one principle here that we call, and let me find the slide. Entonces esta es una campaña que hicimos, que hizo en realidad Andrei, junto con un equipo en Milán, que tiene que ver justamente con el metaverso, ¿no? Y todos ustedes conocen el metaverso, y bueno, todo el mundo conoce el metaverso, no sé si todo el mundo entiende mucho el metaverso, pero bueno, hoy todas las marcas se tomaron en serio la idea de ir al metaverso, ¿no? Yes, and you know when the yes, thank you. And when everyone is thinking about the NFTs, for instance, we call this principle the next fucking thing. So the NFT, but after the metaverse, but after, like, what comes next after each fad, after each gimmick? Sí. Entonces, los NFTs, bueno, pero, o sea, are we starting for NFTs or are we going? No, it's about the silver. It's just that instead of doing the NFT, we do the next fucking thing, which is the abbreviation of the NFT. Okay, ahí va. Que entonces que claro que NFTs, ¿no? Que no son, en realidad son non fungible tokens. Que son estas piezas de arte compartidas, creadas en digital, como ustedes conocen. Todo el mundo estaba ahí, pero lo que ellos quisieron resignificar las siglas de NFTs para hablar de the next fucking thing, ¿no? Esto no lo voy a traducir. And for the metaverse, the next fucking thing was this. People and companies are pouring hundreds of millions of dollars into the vision of the metaverse. Introducing the new virtual Heineken Silver with no calories, no hidden ingredients, and no beer. Okay, try it now. The world's first virtual beer. So welcome to the launch of the new
virtual Heineken Silver. Now what? I want you to taste your beer and tell me what you experience. How am I supposed to taste it? So tasty. I want beer. And that's exactly what's happening. It's like getting blackout drunk in The Sims. Oh, he pulled up to the Heineken with the Bud Light shirt, bruh. You just buy Heineken Silvers for your avatar or whatever and just get them hammered the whole time. Nah. Gone to sleep and woken up in the Jetsons, I think. Buying a virtual beer sounds crazy. Heineken says it's extra fresh. What? How? How does it work? Well, now that it is done, I need a real beer. La real, virtual, ¿virtual de qué? Una cierta tendencia en su voz y su primera estrategia en la cual. Esta persona mata. Glad to see you here. It means our marketing strategy worked. Bueno, entonces queríamos mostrarles esta campaña que hizo Andrei, porque básicamente la estrategia acá es la siguiente: es si uno quiere lanzar un producto nuevo, vistoso, como hace Heineken normalmente, ¿qué hubiéramos hecho a mediados del año pasado? Pues lanzarlo en el metaverso, como todas las marcas fueron a hacer. Todas las marcas fueron al metaverso a lanzar su calzado deportivo, su nueva marca de ropa, su nuevo todo. Todas las marcas salieron a hacer sus campañas en el metaverso. Lo que hizo Heineken fue esta idea donde dijeron, bueno, si vamos a usar el metaverso, vamos a burlarnos un poco del metaverso. Vamos a lanzar una cerveza en el metaverso. La gente la quería, les gustó, la querían tener, pero no, solo existía en el metaverso. En el metaverso era una cerveza virtual, no se podía tomar. La gente empezó a pedir la cerveza real y entonces lanzamos el concepto que era extra fresh for real, ¿no? Realmente refrescante, y terminamos lanzándola en el mundo real después de que la gente la pidiera como locos en el metaverso. Yes. Bueno, And this, with this case, I wanted to wrap it up just to show that this principle of always looking for the next thing is super important, because when we started to do the deepfake case, deepfake was always about fake news, but we turned it into something that actually brought more truth to the world. Same as Metaverse went entirely virtual, but we did it actually to launch a real beer. There's always the other way to use the technology. Entonces lo que dice es, sí, que esto es bien importante. Cuando nosotros hicimos juntos la campaña de seguimos hablando, el deepfake se usaba mayormente, era un software que era un software no oficial, no legal, y estaba asociado mucho a las fake news. Se usaba mucho para crear desinformación. Y nosotros le cambiamos el propósito y lo usamos realmente para traer más verdad en lugar de más desinformación. Lo mismo que cuando él hizo la idea del metaverso con su equipo, ¿no? Que básicamente toda la gente estaba buscando hacer todo en el mundo virtual, y ellos fueron al mundo virtual para sacar algo del mundo virtual y traerlo al mundo real. Entonces, que un poco su conclusión de todo esto es que siempre es muy importante estar buscando qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Dónde está la tendencia? ¿Dónde está la innovación? Para poder realmente hacer ideas mucho más impactantes que no se hayan visto nunca. Bueno, de eso va un poco esta charla. Yo sumaría que además el tema de hacerlo en equipo y de colaborar, a mí personalmente me ha ayudado mucho, por ejemplo, a trabajar con alguien como Andrei para poder ampliar mucho más mi cabeza y también ver mucho más ideas tecnológicas que antes, y también saber qué tipo de creativos necesito contratar para mi equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Hasta aquí llegamos. This is the end for Andrei and me. We will pass it to Sergio. Le pasamos la palabra a Sergio, y muchas gracias por la atención y por haber estado hasta aquí. Gracias, Diego. Gracias, Andrei. Y
Bueno, quiero comentarles que en el YouTube hemos recibido mensajes con respecto a la presentación que acaban de hacer. Urge que los gobiernos protejan a los periodistas y activistas que investigan temas de corrupción, cohecho, contaminación, derechos humanos, etcétera. Importante el llamado a atención que hacen ustedes hoy con la presentación de esta campaña. Y vamos entonces ahora con la presentación de Sergio, que nos viene a hablar justamente sobre este impacto que tiene la tecnología y la relación con la imagen. Sergio, gracias. Muy bien, quería compartir pantalla, a ver si sé. A ver. ¿Se ve bien? Porque no Perfecto. Sé cómo ponerlo a pantalla completa, pero yo creo que se ve bastante bien, ¿verdad? Sí, puedes compartir abajo. No quiero tocar mucho. Pantalla completa. Sí. A ver ahora. ¿Sí? ¿Mejor? Perfecto, muy bien. Bueno, pues, pues gracias por la invitación a la Universidad Alberto Hurtado, Carol, Tomás. Gracias a Diego y a André por su presentación. Y bueno, pues yo quería presentar algo más teórico. No sé si tengo mucho tiempo, pero bueno, yo me voy a lanzar y hasta donde lleguemos. Sobre la condición actual de la imagen, de la cultura visual, de los medios visuales, si es que existen medios visuales o medios visuales o medios puramente visuales. Quería partir de la idea de que no nos lleva muy lejos celebrar, condenar o deplorar los procesos de proliferación y circulación acelerada de la imagen ni su supuesta desmaterialización en la cultura digital, sino más bien entender cómo estos procesos, estos cambios, cómo a través de estos procesos se está reconfigurando la experiencia, los modos de vida, se redefinen las relaciones entre lo humano y lo no humano, los cuerpos, las prácticas, las máquinas y las tecnologías. La misma experiencia de lo inmaterial, que aparece asociada habitualmente a las transformaciones digitales, está mediada por artefactos y por ello la cultura visual actual, es el territorio donde la imagen desmaterializada, o supuestamente desmaterializada, y el artefacto y la percepción corporizados constituyen elementos clave de una dialéctica cuyas condiciones son contingentes y sus desarrollos son no lineales, sino específicos de un determinado momento histórico, social y cultural. El estudio de lo visible es también el estudio de los engranajes que lo ligan a lo conocible y lo pensable, que juntos forman un orden del discurso, una episteme, un régimen escópico. Como subrayaba José Luis Brea, uno de los teóricos que introdujo en España los estudios visuales, que ahora hablaré de esto, en este libro, ¿no?, de 2005, las concreciones de tales arquitecturas funcionan y se reproducen políticamente, repartiendo posiciones asimétricas de poder en relación con los actos de ver y con las operaciones de control de lo visual. En base a estas ideas de régimen escópico, episteme, orden del discurso, etcétera, parece más adecuado hablar de visualidad que de visión. Es decir, la visualidad sería la construcción social de la mirada y la configuración visual de lo social. Es una idea de otro teórico que se llama Thomas Mitchell, que ahora volveré a él. La visualidad apunta, la idea de visualidad, la medida que apunta a la idea de que la visión es un acto simplemente fisiológico, un mecanismo natural, apunta hacia mediaciones, discursos y políticas de lo visible. Los procesos de visibilización, el control, el deseo, el placer, los procesos cotidianos de mirar a otros y de ser mirados por otros. Lo que llamamos en estudios, bueno, en teoría de la imagen, el giro pictorial, que es una idea de Thomas Mitchell, como os decía. Estos son los tres libros más importantes de este autor, Thomas Mitchell, que están los tres traducidos, aunque tienen bastantes años ya. Iconología, que es de finales de los 80, Teoría de la imagen, mediados de los 90, y ¿Qué quieren las imágenes?, de 2005. Pero siguen siendo libros, creo que importantes para entrar al tema de la visualidad, de la teoría de la imagen, ¿no? Él habla en estos libros, sobre todo en el del medio, la teoría de la imagen, de un giro pictorial en la cultura contemporánea, ¿no? Y eso señala el comienzo de los llamados visual studies, en la academia anglosajona, ¿no?, los estudios visuales. Es decir, los estudios visuales desarrollados
en el espacio anglosajón desde principios de los años 90. Este giro pictorial, este inicio de los estudios visuales en el mundo anglosajón, tuvo su contrapunto casi al mismo tiempo en la obra de un pensador alemán que se llama Gottfried Boehm. Ahora volvemos sobre esto, es el que tenéis a la derecha, que es uno de los fundadores, junto con estos otros dos autores, Hans Beltin y Horst Bredenkamp, de la llamada ciencia de la imagen alemana, la Bildwissenschaft, ¿no?, que investiga los significados icónicos desde una multitud de perspectivas. Entonces, podríamos tener una primera aproximación, dos líneas, hay más, pero dos líneas principales, o dos líneas que nos pueden interesar ahora, que son los estudios visuales de la raigambre anglosajona y la ciencia de la imagen alemana. En este libro de Ana García Varas aparecen los encuentros y desencuentros entre esa filosofía de la imagen alemana y los estudios visuales anglosajones. Los estudios visuales de carácter o de tradición anglosajona se interesan más por la mirada, por las políticas de la mirada, por las experiencias ligadas a ella, es decir, por el sujeto que ve, el sujeto que mira. La ciencia de la imagen alemana estaría más interesada por la imagen, es decir, el objeto visto o mirado. Los estudios visuales son herederos de la tradición de los cultural studies, de la gran heterogeneidad de enfoques, perspectivas y disciplinas que aparecen en los estudios culturales. Es decir, tenemos en los estudios visuales tenemos un tipo de análisis de la imagen, de los medios, la cultura visual, que está inspirado en la crítica ideológica y la crítica a la representación. Es decir, la pregunta aquí sería: ¿qué hay detrás y alrededor de las imágenes, social, política o culturalmente? Y por otro lado, se concentran en casos icónicos, podríamos decir, concretos para analizarlos. Por su parte, la ciencia de la imagen alemana se desarrolla también en un tono multidisciplinar, pero se pregunta más explícitamente acerca de qué es una imagen, ¿no? Boehm tiene un libro que se llama Was ist ein Bild, que es una imagen, ¿no? Es decir, se va a preguntar por las formas de significación de las imágenes y sus peculiares maneras de crear sentido, en teoría sobre todo con las teorías del lenguaje, como con la teoría y con la historia del arte. Gottfried Boehm, este pensador alemán, reconoce en la cultura contemporánea, que también tiene unos cuantos años, pero bueno, vamos a decirlo la cultura actual, lo que él llama un giro icónico, que él encuentra ya latente en la obra de numerosos pensadores del siglo XX, como Merleau-Ponty, Gadamer. Dice, desde hace tiempo se estaba produciendo, tanto en la filosofía como en el arte de la modernidad, de la modernidad tardía, un debate latente sobre las imágenes que estaba definiendo un nuevo giro de la cultura, un giro hacia la imagen. Bueno, lo ideal sería compaginar estos dos enfoques, ¿no? Por un lado, sin olvidar sus desencuentros, ¿no? Por un lado, una pregunta por la crítica ideológica de la representación, qué hay detrás de las imágenes, qué poderes, ¿no?, modelan las imágenes, de qué poderes son vehículos, ¿no?, cuáles son sus dimensiones sociales, políticas y culturales, y por otro, una pregunta más directa, más ontológica, si queréis, acerca de qué es una imagen, ¿no? La comprensión de la relación, que sería la perspectiva alemana, ¿no? En todo caso, la comprensión de las relaciones entre imágenes y aspectos sociales, ¿no?, aspectos políticos, éticos, es una perspectiva esencial para entender nuestro entorno. Las tecnologías visuales digitales pueden entenderse en el mismo sentido, pero se deberá atender al hecho de que las imágenes modelan un nuevo modo de producción volcado sobre la participación y la interconectividad. Las imágenes muestran mundos no dichos, posibilidades no agotadas, mostrar lo que las palabras no llegan a decir. Pueden, en definitiva, hacer ver lo que el lenguaje no llega a expresar, y ahí radicaría su potencial crítico y epistémico. Estas dos perspectivas, como decía, se encuentran articuladas, se pueden apoyar incluso mutuamente, como defiende este historiador del arte Kate Moxey en este libro, El tiempo de lo visual, ¿no? Viniendo a decir que estas distintas aproximaciones, hay otras, pero bueno, a la imagen pueden ser complementarias, y no hay razón para dividir
su estudio, el estudio de la imagen, en cuestiones de forma, de significado o de representación, separándolas de la política, de las cuestiones sociales y mucho menos considerarlas como opuestas. Esto, este reduccionismo, esta fragmentación, sería caer en una especie de ontologismo, una ontología reduccionista, ¿no? Las imágenes, ¿no?, están en el mundo de una forma pluridimensional, ¿no?, pluriestética, podríamos decir incluso, ¿no? Entonces, reducirla a un solo aspecto sería reducir la complejidad de lo icónico o de lo visual, ¿no? El giro icónico señala un giro del pensamiento precisamente de este tipo, un cambio que se concentra en las nuevas posibilidades de conocimiento de la imagen y las nuevas posibilidades de las representaciones no verbales. Para Gottfried Boehm, por ejemplo, el objetivo de una ciencia de la imagen sería el estudio de las lógicas propias de la imagen, de sus capacidades distintivas para conformar sentido, para producir sentido. Son mecanismos de la imagen que no están subordinados al modelo del logos, de lo verbal. Dice Boehm, la imagen no es simplemente un nuevo tema, sino que implica más bien otro tipo de pensamiento capaz de clarificar y aprovechar las posibilidades cognitivas que hay en las representaciones no verbales que durante tanto tiempo en nuestra cultura han sido minusvaloradas. Lo que me interesa señalar es que las transformaciones, la potencia de la imagen actual está transformando nuestras formas de estar en el mundo, nuestras formas de comunicación, de socialización, proponiendo y posibilitando nuevas vías de intercambio y de creación de significado. Y con ello está configurando, como dicen estos pensadores, ¿no?, nuevas formas de pensamiento. Un pensamiento que podríamos llamar pensamiento de la imagen o un pensamiento en imágenes que está aún por explorar. No ha habido en nuestra historia, nuestra tradición cultural, una crítica de la imagen con peso semejante al estudio del lenguaje verbal y escrito que definió a nuestra cultura a lo largo de los siglos. Este tipo de imágenes, ¿no?, que vienen a sustituir o a complementar o a cuestionar el lenguaje verbal y textual, ¿no? Esto es lo que llama, por ejemplo, un pensador francés, André Gunther, las imágenes conversacionales, ¿no?, imágenes como unidades de conversación, que vienen no solo a complementar, sino muchas veces a sustituir al lenguaje verbal y escrito. El paso de nuestra cultura de palabras a una cultura de imágenes exigiría, como una de las herramientas básicas del estudio crítico de nuestra sociedad, un análisis de las formas de significado, conocimiento o argumentación que las imágenes generan. Análisis necesario para determinar con propiedad las funciones de lo icónico hoy en día. Estamos, por lo tanto, dentro de un giro visual, como analiza, entre otros muchos que se podrían citar. Pero bueno, este libro, Giro Visual, del pensador español Fernando Rodríguez de la Flor, estamos inmersos en un giro visual. La construcción de sentido, que se fiaba tradicionalmente en nuestra tradición cultural a la lectoescritura, y en ella hablaba el cumplimiento, la construcción de sentido se fiaba a la lectoescritura, y en ella se encontraba el cumplimiento de un ideal de autoconocimiento, conocimiento del mundo. Frente al espacio firme, reflexivo, sereno y estable que delimita esa cultura de la lectoescritura, ya que siempre remite lo textual, dotado de su propio tiempo interior, ¿no?, de recepción y de realización y de interpretación, surge ahora la velocidad, la inestabilidad con que se manifiesta, con que aparece la imagen. Y su consiguiente efecto, la constitución de un sujeto desbordado por todas partes en la capacidad finita de su cultura subjetiva, de sus herramientas para construir o imaginar modos de vida y habitar el mundo. En suma, este giro visual, al desplazar los territorios de expresión de lo social desde el logos a la imago, supone un cambio de paradigma cultural y filosófico y epistemológico. Su impacto, el del valor paradigmático de la imagen, se muestra al interior del propio campo de otras disciplinas, empezando por la literatura, que pasa a ser así una disciplina, dice Fernando Rodríguez de la Flor, ¿no? Pasa así de ser una disciplina colonizadora de mundos en la primera época de la modernidad a resultar colonizada en el tiempo contemporáneo. Empieza la literatura, lo textual, lo verbal, a constituirse en una especie de suplemento para todo lo visual, inaugurando de este modo su declive, dice Rodríguez de la Flor, su declive en la historia de la representación. Mitchell señala que el giro pictorial, o giro visual, o giro icónico, se produce a partir, el actual giro pictorial, ¿no?, se produce a partir de una proliferación de imágenes en la cultura. Proliferación que estaría asociada a la aparición de nuevas técnicas de reproducción y a la nueva
a la nueva interpretación y usos de las imágenes dentro de situaciones y movimientos sociales y políticos. Tal giro provoca ansiedades, miedos, sospechas ante las posibles nuevas formas de dominación y control de la imagen. Dado su poder de fascinación y movilización, las imágenes podrían constituir una amenaza para la cultura, para la creación, la crítica o el pensamiento. La teoría de los medios y las imágenes digitales, así como el estudio de la comunicación de masas, son elementos destacados, obviamente, en el, ahora vamos con esto, en los paradigmas o los marcos teóricos de los estudios visuales. Aquí se articula la cuestión de la reproducción y proliferación de imágenes como masiva y desbordante. Ello transforma, ¿no? John von Kuberta habla precisamente alrededor de esto, ¿no? De la furia de las imágenes, ¿no? El desborde por todas partes de todo tipo de imágenes que desbordan nuestras propias capacidades perceptivas y nos quedamos sin tiempo para comprender lo que son, ya no para comprender, sino para percibir, ¿no? Las imágenes con un mínimo de tiempo, con un mínimo de atención. Las imágenes compiten entre ellas para comprar, digamos, para atraer nuestra atención, ¿no? Ello transforma, como decía, nuestras formas de atención y las condiciones de percepción, de significados, exigiendo en la teoría tanto una interpretación de la percepción de las imágenes como una exégesis de los cambios sociales y culturales que las mismas producen. Hay una cuestión entre todas estas que estoy señalando, quizá demasiado rápido, que me gustaría señalar. Es el retorno en los estudios visuales, la teoría de la imagen y en el conjunto de las humanidades contemporáneas de la idea de presencia. La idea de presencia. Y de aproximaciones a los objetos y a las imágenes como dotados de una vida propia y de una agencia, es decir, de una voluntad propia, al menos aparentemente, ¿no? Esto puede deberse, decía Kate Moxey, a un cansancio o un aburrimiento con respecto al anterior giro lingüístico, los paradigmas interpretativos del estructuralismo, el pantextualismo, no hay nada fuera del texto, el postestructuralismo o la hermenéutica. Frente a ellos se opone ahora la posibilidad de un acceso inmediato al mundo, no reglado por la distinción objeto-sujeto, de manera que se recupera la experiencia olvidada de la presencia en detrimento de la del sentido. La interpretación doméstica, aquí podríamos remontarnos a mucho antes, ¿no? A Susan Sontag, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Contra la interpretación. Pero bueno, la interpretación, según esta perspectiva, doméstica, ejerce incluso una violencia sobre los objetos, haciéndolos hablar y expresar significados que no necesariamente poseen. De acuerdo con Kate Moxey, los objetos, incluidas las obras de arte, no son interpretados, sino que nos encontramos con ellos, experiencia que suscita la cuestión de cómo las imágenes atrapan nuestra atención o quedamos atrapados en la imagen. Cómo nos interpelan, cómo provocan reacciones, cómo nos hacen actuar, cómo nos movilizan, ¿no? Los términos giro de la imagen, giro pictorial, giro icónico, reconocen en los artefactos visuales, sobre todo en una etapa posterior a la que decía, ¿no? Sobre todo, un ejemplo muy claro es este libro de Mitchell, ¿no? ¿Qué quieren las imágenes? ¿No? Ya no se pregunta por qué significan las imágenes, sino por lo que quieren. Y este libro que tenéis aquí en medio, Teoría del acto icónico, de Horst Bredenkamp, donde se pregunta qué hacen las imágenes, ¿no? Cómo actúan sobre nosotros, ¿no? ¿Vale? Entonces se trataría de encontrar en los artefactos visuales o reconocer demandas ontológicas de este tipo, ¿no? ¿Qué quieren las imágenes? Se trataría de prestar ahora atención a aquello que se resiste a la interpretación, aquello a resistirnos a ajustar la imagen a una teoría del signo, a la semiótica, a las convenciones del código. La percepción podría permitirnos una apertura al mundo de formas que no se ajustan a las funciones del lenguaje. Esto no toca solo a las imágenes digitales, pero debemos pensar cómo esa presencia está siendo construida por medios técnicos digitales cada vez más sofisticados. Quizás inesperadamente volvemos a través de las tecnologías digitales aquella resistencia al significado que señalaba una idea mítica de vida de la imagen como representación entendida como resurrección. En un primer momento, esto es una idea de Roland Barthes, ¿no? En este famoso libro, La cámara lúcida, en un primer momento, como recordáis, un primer momento de su carrera, Roland Barthes
pensó que para derribar este mito de la imagen como representación, no tanto como representación, sino como resurrección, ¿no?, hacía falta una ciencia general de los signos, una semiótica, una semiología, que acabara con esa resistencia al significado. Pero más tarde, en la última etapa de su carrera, si habéis leído este libro, ¿no?, más tarde, cuando se enfrentó a la célebre, aunque nunca expuesta, imagen de su madre fallecida, ¿no?, de su madre de niña, su madre que había fallecido, ¿no?, su imagen cuando su madre era joven, ¿no?, cuando se enfrentó a aquella fotografía, Barthes se dio cuenta de que esa resistencia al significado era constitutiva de la imagen, que era constitutiva de la magia de la imagen. Pero, insisto, esto retorna de una manera distintiva en la cultura digital. Ciertamente, cada tecnología tiene un componente mágico, incomprensible. No entendemos cómo funcionan. Decía antes Diego y André, ¿no?, no entendemos esto de los NFTs, no los entendemos en realidad, ¿no? Como tampoco entendemos, la mayoría de la gente no entiende cómo funciona, cómo se genera una imagen digital realmente, ¿no? En nuestra época, la vida de imágenes y objetos está realizada a través del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las imágenes interactivas. Es sintomático que en un momento en el que las grandes corporaciones y las tecnologías digitales se embarcan cada vez más explícitamente en un proyecto de control de la representación y de la percepción, reaparezcan cuestiones que tienen que ver con la presencia, el vitalismo, el animismo y la magia de la imagen. También lo es que desde muchas formulaciones de la teoría de la imagen, como os decía, se estén preguntando ahora, o ya desde hace un tiempo, ¿qué quieren las imágenes? Y que desde ámbitos como el de la ciencia de la imagen alemana, pero no solo, aparezcan cuestiones como las del poder de la imagen e incluso el de la magia de la imagen. Es decir, el poder taumatúrgico de la imagen, es decir, la capacidad de las imágenes para obrar milagros, para realizar prodigios. Imágenes que lloran, que sangran, que encarnan la presencia divina, como sucedía con los iconos, como sucede con muchas imágenes que pueblan algunas iglesias en España, ¿no? Y en tiempos secularizados como los nuestros, en realidad la capacidad de la imagen técnica para encarnar aquello que representa, menos para representarlo que encarnarlo directamente, ¿no? Se trata ahora menos de controlar la sociedad, la esfera pública, a través de unas otras imágenes, sino de controlar, se trata más ahora de controlar las imágenes, de ajustarlas a los repertorios de imaginario instituidos que se nos dan como incuestionables. Estamos en la era de los datos, el cálculo, de la sistematización y del control, pero a la vez estamos, bueno, aquí tenía la idea de hablar un poco más de esto, pero bueno, aquí tenéis lo que ha hablado Diego y André, ¿no? Esa idea de encarnación de la imagen, ¿no? No tanto una representación, no tanto que la imagen represente algo, sino que encarne lo que representa, ¿no? Y resulta que aquí, en el momento de las tecnologías más avanzadas, digitales, inteligencia artificial, resulta que retornan cuestiones que tienen que ver con la magia de la imagen, con la resurrección, con la vida de la imagen, ¿no? He traído otro ejemplo que no quiero poner en el mismo plano, porque es un ejemplo que fue muy célebre en España, por lo menos, que es la resurrección de Lola Flores, ¿no?, que era cantante española muerta hace décadas, ¿no?, y que, sin embargo, se resucitó a través de la inteligencia artificial para anunciar, en este caso, una, si no recuerdo mal, una marca de cerveza. Una cerveza, Cruz Campo. Lo conocemos bien, Sergio. Sí. Campo, sí, fue. Fue muy polémico porque se habló de morbo, de necrofilia, de falta de ética, etcétera, etcétera. No quiero poner esta propuesta cívica, ¿no?, que me parece brutal, ¿no?, con esto, porque esto no deja de ser publicidad, pero bueno, están dentro, digamos, de una cierta sensibilidad, dentro de unas ciertas prácticas de la imagen actual, ¿no?, que tocan con la resurrección. Igual nosotros somos publicistas, así que no creemos. Sí, no digo por nada, pero que veo, creo que hay una diferencia entre la propuesta cívica y pero bueno, lo dejo ahí si queréis. Pero simplemente sí, es por eso, ¿no? Además, esto tuvo una polémica enorme en España por temas pues casi necrofílicos, ¿no? Pero bueno, podemos hablar también. Estamos, como decía, en la era de los datos, del cálculo, de la sistematización y el control, pero a la vez en la de la incertidumbre, la pérdida de control y la incalculabilidad. Y esto en todos los planos, sociales, psíquicos, económicos, ecológicos, pero también incluso en el nivel de la percepción. Es decir, estamos en la era, como decía, del cálculo, del control, pero
el control de las imágenes, ¿no? También, pero nos encontramos por todas partes con imágenes que no sabemos muy bien qué representan o qué nos quieren decir o qué hay en esas imágenes, ¿no? Un ejemplo son las cámaras de seguridad que toman imágenes de, pues he puesto aquí sobre todo de atentados, de disturbios, de detenciones. Uno ve estas imágenes y realmente no sabe muy bien qué está mirando, ¿no? Con partes pixeladas, desenfocadas, ¿no? Entonces, estamos a la vez en el, como os decía, en la era del cálculo y en la era de la incertidumbre, ¿no? Y parece que sea a través del control de la imagen donde se trata de transmitir esa sensación de control y de certidumbre al resto de esferas de la sociedad. Y esto toca también, como os decía, la percepción, ¿no? Decía otro pensador francés, en este caso Bernard Stiegler, que lo que antes era una... Hablaba de la fotografía, decía, lo que antes era una excepción, a saber, que la imagen técnica, la fotografía, fuera mentira, fuera un artificio, hoy se convierte en regla. Y lo que nos inquieta hoy es la posibilidad de que esa imagen digital, artificiosa, sea verdad, ¿no? Y esto es, bueno, es un ejemplo de esta página, This person does not exist, ¿no? Estas personas no existen, porque efectivamente no existen, porque no son personas reales. Están generadas con algoritmos y con inteligencia artificial. Es decir, estas personas no son fotografías de personas, sino que son completamente artificiales. Lo que nos inquieta aquí no es que estas imágenes sean mentiras, sino si estas imágenes son de alguna forma verdad. Ciertamente hay una crisis del referente en la fotografía digital, o del índice, si queréis. Pero no creo que este simplemente desaparezca, sino que con ello se vuelve a mostrar que el carácter indicial de las fotografías, incluidas las analógicas, es solo un aspecto de su condición de imágenes que está entrelazado con numerosas mediaciones técnicas, los usos sociales, la interpretación semántica e incluso las referencias connotativas. Bueno, la era digital, dice Mitchell, es la era de la convergencia de la tecnociencia con la magia. Aparecen nuevas formas de fetichismo, idolatría, iconoclastia. Estamos ya, desde hace mucho tiempo, en la alianza entre la cibernética, la informática y las ciencias de la vida. La magia de la imagen se realiza hoy técnicamente a través de estas tecnologías. Y con ello, la imagen se compone como una forma de vida, con demandas y exigencias propias, que prolifera, se multiplica, se contagia, que no solo tiene una movilidad, sino que tiene una motilidad, ¿no? Como dice Juan Martín Prada, ¿no? La motilidad quiere decir un movimiento interno, ¿no? Una capacidad de movimiento interno. La imagen desborda los marcos, está desquiciada, ¿no? Como dice Juan Puerta, ¿no? La furia de las imágenes. Entonces habría que poner menos el foco en una posible crisis del realismo, de la fotografía de la imagen, que en la capacidad de la imagen para circular y diseminarse a una escala y con una eficacia sin precedentes. Que la imagen circule ya no es una opción, sino un imperativo. Una imagen que no circula por las redes está condenada a no ser vista. Con la circulación masiva y viral de las imágenes digitales, adquieren una vitalidad que les permite atravesar sus propios marcos, proliferar por distintos dispositivos, descontrolarse. La imagen no pone en peligro tanto la adherencia al referente como la adherencia a las intenciones controladoras, a los objetivos, a los públicos, a los usos a los que iban en principio dirigidas. Rompen así con los límites de su producción y recepción dentro de los ámbitos, de las fronteras, cada vez menos claras entre lo público y lo privado, lo profesional y lo artístico, lo amateur y lo cotidiano. No creo que para explicar todos estos cambios sirva denunciar una suerte o diagnosticar una suerte de regresión a lo irracional. Dice Thomas Mitchell también, parafraseando a otro pensador francés que se llama Bruno Latour, tampoco con respecto a las imágenes hemos sido nunca modernos. Pero esto no significa que debamos desdeñar, como hace el propio Latour, teorías del fetichismo, y voy a referirme a la más célebre de todas, a la más célebre de todas, que es la de Marx, ¿no? Esto no significa que debamos desdeñar o descartar teorías del fetichismo como la de Marx, como si fueran ejemplos de una superioridad ilustrada que se levanta o se eleva desde alguna suerte de racionalidad etnocéntrica sobre las supersticiones y las creencias falsas de la gente que está atrapada en la ideología, ¿no? Al contrario, yo invitaría, con Thomas Mitchell, a entender a Marx y otras teorías del fetichismo, ¿no? A esta teoría del fetichismo como un ejercicio de iconología crítica.
Es decir, no tratar de superar las imágenes, no considerarlas como falsas representaciones, no como obstáculos que nos impiden ver la realidad tal y como es, sino trabajar con las imágenes, hacer crítica con las imágenes, hacer una iconología crítica, ¿no? El valor de cambio, decía Marx, abstrae el valor de uso al hacer intercambiables cosas diferentes. Sin embargo, esa disolución de su sustancia adquiere una presencia propia, una especie de objetividad espectral, decía Marx, ¿no? Siendo esta preeminencia sobre los objetos físicos, mediada por el intercambio y la equivalencia, la que se convierte en el agente de este proceso determinante del capitalismo, es decir, en la propia desmaterialización que supone los procesos de fetichización, aparece una suerte de presencia, ¿sí? Decía Marx. Las mercancías, entonces, hablan por sí mismas, se emancipan, precisamente cuando son alienadas de su valor de uso y entran en una relación entre ellas. La plusvalía es así cercana a la lógica de las imágenes animadas. Para entender las mercancías, decía Marx, hay que entrar en los territorios del mundo religioso, en el que los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en sus relaciones entre ellas y con los seres humanos. La transformación de las mercancías en imágenes vivientes late el fetichismo de la mercancía, y si este es el que posibilita que las imágenes se reproduzcan, proliferen y adquieran una cierta agencia, hay que recordar entonces que este proceso está a su vez tramado con un determinado uso de la tecnología, con la explotación, con la violencia, la desigualdad. Pero el animismo que se genera aquí no es simplemente la reaparición regresiva de una concepción anacrónica que se resiste a la razón, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Deberíamos entender estas imágenes, ¿no? Que tienen vida propia, que parece que tienen vida propia, no desde la iconoclastia, ¿no? Propio Marx no es un ilustrado iconoclasta que se propone derrocar las imágenes para acceder a una sociedad libre de fantasías ideológicas. No se trata de ir más allá de las imágenes, porque el problema no está en ellas, sino en el orden social en el que estamos atrapados. También las imágenes. Las imágenes, sean fetiches, ídolos, deben ser entendidas, no destruidas. No hay que pretender ir más allá de las imágenes, ni condenarlas por su falsedad, ni tampoco adorarlas, ¿no? Sino rozarlas para hacer reverberar en ellas los ecos de la identidad, de los usos de la tecnología, del conflicto, de la pérdida, de la memoria, de la pérdida, de la historia, de la esperanza, de la memoria. Desde posiciones críticas que no pretendan reducir a las imágenes o controlarlas a través de la interpretación o del subrayado a la resistencia del significado. Los procesos sociales y económicos que conducen a la mercancía hacen, en efecto, hablar a las cosas y a las imágenes. Pero lo que dicen no es el producto de las fantasías ideológicas proyectadas sobre ellas, sino la expresión de la forma histórica por la que las cosas se relacionan. En nuestro caso, el capitalismo en su condición especulativa, digital y financiera. Si las imágenes son destruidas, entonces estamos destruyendo la posibilidad de pensar nuestra propia condición histórica y sus efectos, así como la de pensar sus alternativas. Se trata de pensar todo esto entonces desde la atención a cómo ese proceso por el que el sistema capital deviene imagen tiene derivas inesperadas, empezando porque en ese mismo proceso el que dibuja las constricciones habilitantes, por tomar una expresión de Judith Butler, que posibilitan que las imágenes interrumpan, se resistan, se desvíen, se desidentifiquen de los imperativos de legitimización de los imaginarios instituidos, de la lógica de la maximización del beneficio, que son objeto, de que sean utilizadas como vehículos para la fijación del sentido y la reducción de lo posible, y que seamos capaces de recuperar su naturaleza afectiva, deseante, excesiva, abundante, compleja y problematizadora. ¿Significa esto, ya para acabar, que el cambio social dependa de un cambio de las imágenes? Si esto es así, si esto significa a su vez una simple sustitución de lo primero por lo segundo, podríamos decir que el cambio de imágenes sucede continuamente, en la medida en que en la cultura contemporánea, la abundancia de imágenes genera la necesidad de más y más imágenes. Pero aquí de nuevo no se trata de una cuestión solo cuantitativa, sino de entender las funciones y capacidades de la imagen, que desde luego no se explican desde una noción reducida de representación o de mimetismo.
Si las imágenes están atrapadas para los fines de la reproducción y el empobrecimiento de los imaginarios, se tratará entonces de ensayar otros modos de relación con ellas, desde la pregunta por su vitalidad, su eficacia, su movilidad, su capacidad para persuadirnos, para llevarnos a la acción, para imaginar otros modos de vida. Entender este mundo entonces encontrando, produciendo, remezclando imágenes. Es decir, entender este mundo no más allá de las imágenes, sino con las imágenes, no leyéndolas, no reduciéndolas a texto, no ni siquiera imaginándolas como fuera de la realidad o como obstáculos para entender lo que verdaderamente es la realidad, sino generando experiencias, ensayando modos de vida con ellas, haciendo mundos con ellas, generando otro tipo de experiencias, haciendo emerger otros modos de vida, ensayando mundos con ellas, fabricando, produciendo mundos. Y un ejemplo de esto, pues yo lo he encontrado en esta iniciativa de, podríamos poner como ejemplo, ¿no?, esta iniciativa de que habéis expuesto, ¿no? Y una idea que vi, seguimos hablando, ¿no? Y una idea que vi en una iniciativa anterior de la universidad, que alguien hablaba o se titulaba un activismo aumentado, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas es lo que me refiero con entender este mundo con las imágenes, remezclar imágenes, producir imágenes, de una forma crítica, claro. Generar experiencias, ensayar otros modos de vida con las imágenes, no más allá de ellas y no destruyéndolas y no considerándolas como obstáculos para entender aquella realidad que las propias imágenes nos impiden entender. Bueno, he ido un poco rápido porque creo que es un poco tarde, pero bueno, espero que las ideas os hayan interesado. Muchísimas gracias y nada más. Sergio, muchas gracias. Muy interesante tu intervención. Nos entregas un marco conceptual muy atractivo y a propósito de lo que hemos venido viendo hoy con el caso que nos trajo Diego y Andrei. Y al respecto, me gustaría justamente comentarles que el campus creativo en donde habitamos y trabajamos interdisciplinariamente las escuelas de arquitectura, arte, diseño de vestuario, diseño de videojuegos, diseño gráfico, publicidad y periodismo. En este campus nosotros desarrollamos actividades justamente que tienen que ver con cómo interdisciplinariamente pensamos las nuevas realidades en los desafíos que nos trae la tecnología. Y este workshop de activismo aumentado que tuvimos el semestre pasado justamente planteaba el desafío a los estudiantes de jugar con los filtros de Instagram para que desarrollaran campañas relacionadas con distintas causas sociales que a ellos les hacían sentido, les eran impresionantes. Entonces, mientras que nuestra audiencia piensa acá en algunas preguntas para dar el cierre a nuestra actividad de hoy, me gustaría contarles algo que leí hace unos días atrás en la prensa. Un multimillonario que era poseedor de una obra física de un artista muy reconocido, simplemente decidió digitalizar la obra, destruirla, quemarla, convertirla en NFT y comercializarla ahora en el metaverso. A propósito de lo que ustedes nos contaban hoy de esta experiencia de Heineken que se burla un poco del metaverso, de lo que nos explica Sergio acerca de esta idea del mercado, la imagen, el cambio, la revalorización, ¿qué piensan ustedes al respecto de lo que nos ofrece el futuro, de cuáles son las perspectivas de lo que se viene en cuanto al uso de la imagen, la comercialización de la imagen y cómo los profesionales en creatividad nos insertamos en estos nuevos mundos? Abro la conversación. Mira, Carol, yo creo que hay una frase que siempre digo, que los publicistas, y a diferencia de lo que acaba de hacer Sergio, ¿no?, que es como darle un marco contextual y profundo a un montón de situaciones con las que nosotros
abordamos día a día y pasamos, ¿no? Muchas veces sin detenernos. Siempre digo que los creativos tenemos un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad. No tenemos muchas veces el tiempo para detenernos a profundizar demasiado en los temas que abordamos, simplemente en entender una parte que ya vino masticada, digerida, preparada para que nosotros de eso generemos creatividad, hagamos una campaña impactante y pasemos al siguiente brief. Generalmente hay pocos creativos que están demasiado, por lo menos en la vida de las agencias normales, no están demasiado metidos en un proyecto o en una temática en particular, sino que van saltando de un proyecto a otro. Y eso hace que, de alguna manera, un poco respondiendo a tu pregunta, es, o sea, todo lo que está de moda, en tendencia, en el momento, nosotros podemos utilizarlo para nuestro trabajo. Y una vez que tiene esta vida efímera, que cada vez más efímera tienen esta vida, estas cosas, pues saltamos a lo siguiente, ¿no? Bueno, lo de... Ah, perdón. No sé si... A ver, porque tengo ya... ¿Está bien? ¿Se escucha? Perfecto. Ah, vale. No, que este caso que comentas, claro, es una deriva del mundo digital extraña, vamos, casi trágica, te diría, ¿no? Porque los primeros tiempos del mundo de Internet, del mundo digital, había una cierta espíritu utópico en el sentido de que nos serviría precisamente para desmaterializar los objetos y librarnos de ciertas perspectivas críticas, ¿no? De ciertos activismos, ¿no? Que serviría para que por fin nos deshiciéramos de cierto fetichismo del objeto material, ¿no? Y que no fuéramos, que la cuestión fuera más el acceso a los conocimientos que la posesión del conocimiento de una obra de arte o de un objeto, ¿no? Y resulta que ahora nos vemos con que precisamente para, en un acto de fetichización total, se quema el objeto físico precisamente porque resulta más explotable, ¿no? Más comercializable su versión digital, ¿no? Entonces casi es una deriva, diría, contradictoria y trágica si comparáramos este momento con los primeros tiempos de Internet, de la digitalización, pues nos daríamos cuenta del giro que ha dado esto. En todo caso, pienso que es un acto de un fetichismo total, vamos. Y además en una ceremonia que tenía como componentes, no sé, exotizantes, bueno, una cosa muy rara. Abro el panel de preguntas, la profesora María de los Ángeles Nachar. Lo primero, agradecerles toda esta charla, esta puesta en común. Me parece que ha sido tremendamente interesante darle un lugar a este cruce, porque no es solamente lo creativo, el estar haciendo, el estar al día en la tendencia, en las vitrinas, sino que también desde el lugar, en la butaca, es escuchar y ver. Y de pronto, desde ahí, se genera también como este milagro de la imagen, porque lo estamos viendo, lo estamos visualizando, se vuelve concreto. Por lo tanto, también toda esta teorización que has hecho, Sergio, que yo te la agradezco muchísimo, porque yo también vengo de la teoría, de un lado, y me interesan muchísimo los autores que nos mostraste tan rápidamente, y generas ahí un lugar para poder también entrar, ¿no? Hacer como un hueco para quedarse un rato, ¿no? Como una primera arquitectura para quedarse. Y del otro lado, desde lo efímero creativo, llamémoslo así, como la prótesis en acción, si se quiere, me encanta mucho Diego, ¿verdad? Y Andreu, cuando planteas esto de la piel, ¿no? Como la epidermis, ¿de qué manera nos vamos quedando con todo este residual experiencial, si se quiere, en la piel?
Y de manera más profunda, la teorización va por delante o va por detrás también, ¿no? Pero va generando un surco, como cuando uno trabaja en una plancha para un grabado, ¿no? Que haces un surco ahí, y en ese surco va quedando un limo, ¿verdad? Un residuo que le da cierta respuesta también a esta inmediatez, rapidez y a lo efímero de la imagen y a cómo la comemos. Yo siento que la fagocitamos, ¿no? La comemos rápidamente. Y de pronto, cuando la estamos saboreando desde, desde el ejercicio griego estético, ¿no? De entrar en, en este canal de los sentidos, ya pasó, ya fue. Por lo tanto, es interesante pensar en este residuo, ¿no? En el rumiante, que me quedo masticando un rato más con mi propio ritmo, aquello que va pasando tan rápido. Y me lo voy guardando como el de nuevo bajando la escalera de Duchamp, ¿no? Como en estas capas. Yo siento que ya no entendemos la imagen como lo nítido, sino que es un barrido continuo y constante. Y como que por ahí va un poco la reflexión que me queda a mí en relación a al trabajo creativo con la imagen y con la tecnología. Y por otro lado, la capa sustancia que Sergio aporta desde la teoría. Y nosotros que estamos aquí en publicidad, a medio camino, entre la construcción de la imagen, el fenómeno creativo y el ponerle nombre, sujeto y predicado, teorizando, queda una impresión de un mundo que todavía podemos habitar, ¿no? Que todavía hay mucho por hacer. Entonces, quedémonos pensando en el residuo, yo creo que es interesante. Y lo último, solo un comentario, que cuando hablabas sobre esta experiencia de autopublicitarte con estos videos, que me encantó, pensé inmediatamente en Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando lo echan de la corte de Florencia, pleno siglo XV, y lo contrata Ludovico Sforza en la corte de Milán, y Leonardo, que no sabía muy bien qué trabajo iba a tener en Milán, después de haber sido un poco un derroche en Florencia, se va y en vez de llevar una carta que lo represente, se hace su propia carta y se autorrepresenta. Y frente al duque, lee su carta. Entonces, un poco el mismo ejercicio. Me parece maravilloso generar estos cruces históricos, estos ciclos de genio, porque para mí sos un genio, ¿no? Un genio bacán, maravilloso, y es como de nuevo ir topándote con nuevos Leonardos, ¿no? El tipo y el prototipo. Y lo último, en relación a la teoría sobre la concepción de la imagen, en el caso alemán, a mí me interesa mucho la cultura alemana, y hay una nueva metodología que se llama Design Thinking y que tiene que ver con cómo volver a construir las hipótesis para poder darle una nueva vuelta a la imagen, a la palabra, si se quiere. Y entonces esta metodología plantea algo que a mí me voló la cabeza, ¿no? En general uno parte frente a una idea creativa desde lo general a lo particular. Vas a lo grande para llegar a un estudio de caso. Y los alemanes lo hacen al revés ahora, ¿no? Están partiendo de lo particular hacia lo general. O sea, primero ubico el objeto, la necesidad, la persona en su casa, en su espacio del confort, de la comodidad, para generar la necesidad. Y desde allí me planteo a la masa. A mí me parece que esto es revolucionario de verdad en el mundo de la creación. Y en eso estoy, lo estoy estudiando, ¿no? Pues se los comparto porque es interesante con esa concepción de imagen. Muchas gracias. Gracias, María de los Ángeles. Vamos a traducirle un poco a Andrew unas palabras muy lindas que le dirigieron justamente. Yeah, she said that your campaign was very, really genius, and the way you use the videos to
as a self-recommendation that she thought that was awesome. Thank you. It actually worked. She also compared you with Da Vinci. Thank you. Oigan, está interesantísimo esto. Yo tengo un tema de agenda porque me están esperando ya en otro lugar. Tengo que salir corriendo. Abiertos a seguir la charla en otro momento. Obviamente también, si se quedaron con preguntas que nos quieran hacer a André y a mí, Carol, les puedes compartir nuestros correos o nuestros LinkedIn profiles para que puedan acercarse, preguntar, continuar. Estamos siempre felices y abiertos a continuar la conversación. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Sergio, Diego, André, por estar con nosotros en la tarde. Yo quería decirle, comentar una cosilla. ¿Yo puedo comentar una cosilla, compañera? Pero solo claro. Los dejo, pero por favor. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, Diego, encantado. Encantado. Thank you. André, bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sino esa velocidad, esa circulación, ¿no? Que es lo que resulta en buena medida alienante en ellas, ¿no? Pero también liberador, porque si las imágenes son capaces de sacudirse los marcos para los que inicialmente fueron pensados, también significa que pueden superar barreras, por ejemplo, la censura, ¿no? Una censura, se me ocurre, ¿no? Un cierto acto de censura, que pueden habitar o llegar a otros ámbitos, otros lugares donde en principio, según las intenciones con las que están hechas, no llegarían, ¿no? Pero está esa idea de lo efímero al nivel de la percepción, el plano de la percepción, pero fijaros la paradoja que es que al nivel o en el plano de lo, vamos a decir, tecnológico, la imagen digital aspira a la eternidad, ¿no? En el sentido de que es, vamos a decirlo, a nivel del silicio, del puro, ¿no? Ahí la imagen digital aspira a ser eterna, a un archivo indestructible, ¿no? Sin embargo, en el otro plano, en el plano de los usos sociales, de la percepción, es completamente efímero, ¿no? Entonces, claro, esto supone, claro, yo tenía muchas ideas, pero esto supone un cambio en, por eso he ido demasiado rápido quizás, pero supone un cambio en las formas de memoria, ¿no? Las formas de memoria, de la memoria humana, ¿no? ¿Cómo recordamos, ¿no? Esto tiene un libro que os invito a explorar si queréis, de hace tiempo también, ¿no? Pues he mencionado libros que tienen unos años, pero bueno, de José Luis Brea, que se llama Cultura RAM, ¿no? En el que habla de este cambio de la memoria, un cambio a nivel de la memoria humana, ¿no? Que ya no es una memoria tanto de recuperación del pasado con una profundidad temporal, sino que se está convirtiendo en una memoria a nivel de superficie, a nivel de conectividad, ¿no? Uno recuerda porque conecta, ¿no? Por eso lo llama memoria RAM. Pero bueno, y simplemente lo de la perspectiva alemana sobre los estudios de la imagen, pues os recomiendo un teórico que está en Chile, que es chileno, vamos, de hecho, que está, me parece que es Alberto Hurtado, que se llama Roberto Rubio. Lo digo por la compañera, si quiere, que es un gran intérprete y investigador sobre los filósofos alemanes de la imagen. Roberto Rubio, que creo que está en la Universidad Alberto Hurtado, ¿verdad? Creo recordar, ¿no? Roberto Rubio, ¿vale? Y simplemente eso. Pues Sergio, apasionante la conversación, ha generado muchas preguntas y seguramente nos va a dejar oportunidad para más conversaciones a futuro. Te agradecemos muchísimo por conectarte con nosotros el día de hoy, por tu presentación, por todas las referencias que nos has traído y hasta una próxima oportunidad. Cualquier persona que quiera contactarme o que necesite las referencias o que quiera cualquier cosa, ya mi correo está, podéis pasar mi correo. Gracias. Y muchas gracias. Felices, muchas gracias, vamos por a invitarme. Compartir. Muy bien. Pues gracias y nada más. Feliz tarde, feliz noche, ya en España. Noche ya casi, sí. Muchas gracias. Compartiremos este link y todos los datos de nuestros conferencistas para las personas que quieran seguir viendo este material en asincrónico. Feliz tarde.